Centro de Atención Odontológica. Doctor Feliciano Gon Ortiz, oftalmólogo. Farmacias Económica. Presentan. Bienvenidos a Teleconsejos Médicos, la voz de los especialistas de la salud en televisión. Esta semana nos encontramos con el doctor Aguirre y vamos a hablar sobre el comportamiento de los niños en su primera visita en el consultorio dental. Díganos, doctor, ¿cómo deben de manejar los padres la primera visita de los niños al consultorio dental? Bueno, la primera impresión de los papás y los niños al consultorio dental es importante. Nosotros como especialista en niños, primero platicamos con los papás, comentamos la enfermedad que tiene el niño, qué problema lo trae y sobre todo checar, hablar con ellos antes de que el niño pase al consultorio dental. Una vez que se platicó con los papás, pueden pasar los niños al consultorio con nosotros, le decimos el manejo que vamos a tener con ellos, cómo lo vamos a atender y sobre todo pues ya en una segunda cita con el niño, el papá pues ya no puede pasar con nosotros al consultorio porque ya entramos nosotros como especialista y pues empezamos a valorar su comportamiento, su conducta sobre todo, y de ahí pues hacer un tratamiento completo con él. ¿Cómo es el manejo que se debe de tener con el niño en el consultorio dental? Bueno, el manejo es muy importante, dependiendo de cómo llegue el niño al consultorio. Hay veces que los niños vienen muy tranquilos, vienen que no saben ni a dónde lo llevan los papás. Eso es muy importante porque pues el niño llega virgen prácticamente al consultorio y no saben lo que va a suceder. Entonces, ahí el niño lo podemos manejar nosotros y podemos tener más seguridad sobre él. Pero cuando ya vienen niños traumatizados, que ya fueron a otro consultorio o que ya los papás le metieron, vas a ir con el dentista y te va a doler y te va a inyectar, entonces ya vienen con miedo. Y entonces ahí pues se nos complica un poco más la consulta, pero pues bueno, lo podemos manejar y eso se lo hacemos ver a los papás, es muy importante eso. Bueno, entonces es importante que los papás no predispongan a los niños, ¿no? Claro, es importante porque si le inculcan miedo al niño, pues obviamente siempre va a tener miedo al dentista. Cuando vayan a la consulta, pues nos ponen en dificultad por el manejo, sobre todo es importante. Hay veces que tenemos que utilizar algunos... métodos exactamente de cómo atender al niño, rudimentario prácticamente, pero es necesario cuando vienen con este tipo de problemas para que puedan volverse positivos otra vez. Por eso es que nosotros aplicamos las técnicas de manejo del niño, manejamos sobre todo el mostrar, decir, hacer, el decir al niño, mira, este instrumento sirve para esto, jugar con el niño, esta maquinita funciona de esta manera, te vamos a hacer esto, y a veces pues utilizamos un poquito de mañas y mentiritas con el niño, con una jeringuita y todo eso, para que el niño pueda sentirse bien en la consulta. Bueno, doctor, por último, ¿podría recordarnos a todos nuestros televidentes la dirección para que puedan venir a visitarlo y traer a los niños para que se hagan sus amigos? Claro que sí, la dirección es José Méndez García, 209 en la Colonia Reforma. Los esperamos aquí para atender a sus niños. Bueno, doctor Aguirre, muchísimas gracias. Continuamos con nuestra siguiente entrevista. Abre sus puertas Farmacias Económica, con grandes beneficios para su comodidad y economía. Y hoy vamos a hablar de los precios que Farmacias Económica tiene para usted. Licenciada Verónica, ¿cómo es que Farmacias Económica logra obtener los precios más bajos del mercado? Bueno, Farmacias Económica es un concepto que viene desde Chihuahua, en el cual, gracias a todo lo que es los convenios que se tienen con las diferentes proveedoras y mayoristas, podemos darles super descuentos, muchos más bajos que la competencia, y con los cuales nosotros podemos estar. ¿Cuál es la variedad de medicinas y productos que Farmacias Económica nos ofrece? Ok, bueno, Farmacias Económica tiene diversas áreas, tanto para el cuidado de bebés, higiene personal, lo que es también medicamento de patente, genérico de alta calidad, ya que contamos con marcas que siempre cuidan las sustancias activas para mejorar la calidad del consumo del cliente final. Asimismo, también tenemos lo que es línea dermocosmética, manejamos marcas reconocidas a nivel mundial como La Roche, Vichy, Avène. Y bueno, además de eso tenemos lo que es para curación, también tenemos lo que es Genoma Lab,
para todas las personas ahí que buscan tener como el producto que ven en la tele, en la publicidad, también lo manejamos, y pues algunos otros productos de uso diario. Licenciada, ¿nos puede hablar acerca del servicio en el auto que tienen? Claro que sí. Nosotros ofrecemos un servicio para que todos los clientes puedan llegar desde su carro a surtir el medicamento sin que tengan que bajarse o sin que tengan que arriesgarse en seguridad al momento de que ya sea tarde. Nuestro horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, por lo cual a esas horas después de las 6 de la tarde, que ya está oscuro, es más factible que puedan servir sus medicamentos desde ese punto de venta y obviamente de forma rápida, sencilla y eficaz. Licenciada, háblenos de la cabina dermatológica que tiene Farmacias Económicas. Okay. Nosotros manejamos las tres líneas de medicamento dermatológico, Pichila, Roche y Avene. En la compra de cualquiera de estos productos, todas las clientas tienen derecho a entrar a la cabina dermatológica para que les hagan un facial o en su caso un test del producto para que sepan cómo manejarlo, cómo usarlo y obviamente tengan un mayor cuidado de su piel. Nosotros buscamos que les den una asesoría personalizada para que ellas sepan exactamente el modo correcto de utilizarlo y además se vayan contentas con un masaje facial de relajación. Muchas gracias, licenciada. Recuerden que Farmacias Económica les espera en Avenida Quintín Arauz, número 605, a unos pasos de Home Depot. Farmacias Económica, ocupados en tu salud al mejor precio. ¿Problemas en su dentadura? Un equipo de profesionales le espera en el Centro de Atención Odontológica. Ortodoncias, prótesis, endodoncias, cirugías, atención a problemas de encías y huesos, trabajos garantizados que además puede pagar en abonos. Su sonrisa y salud bucal lo merece. Le esperamos a un lado de la taquería El Matador, Centro de Atención Odontológica. Abre sus puertas Farmacias Económica. Precios realmente bajos que no encontrará en otro lugar. Y para su comodidad, productos al alcance de su mano y servicio en su auto. Contamos con cabina dermocosmética y venta de productos para el cuidado de la piel. Le esperamos en Quintín Arauz, a unos pasos de Home Depot. Farmacias Económica. Ocupados en tu salud al mejor precio. No deje que su problema sea incurable. El doctor Feliciano Wong Ortiz es reconocido por ofrecerle las técnicas más avanzadas para que sus ojos no dejen de ver o vean mejor. Cirugía sin sutura y sin dolor, con pronta recuperación, amplias instalaciones y cálida atención. Además, ozonoterapia, quelación y terapia celular, tecnologías para mantenerse joven y saludable. No lo pierda de vista, el doctor Feliciano Wong Ortiz lo va a curar. Esta semana nuevamente nos encontramos con el doctor Feliciano Gon Ortiz, oftalmólogo. Esta semana vamos a hablar sobre la retinopatía diabética. Díganos, doctor, ¿qué es esta enfermedad? La retinopatía diabética es una de las complicaciones más severas de la diabetes, que desafortunadamente deja ciega a mucha gente. La retina se daña porque el azúcar, al estar elevada, se mete la glucosa dentro de las células. Las células jalan el azúcar y jalan agua y se hinchan y mueren poco a poquito. O sea que para que un paciente diabético tenga retinopatía diabética van a pasar varios años. ¿Cómo se puede prevenir la retinopatía diabética? Bien, la retinopatía diabética es fácil, se puede prevenir fácilmente controlando la diabetes. Al controlar la diabetes, una persona que es... que sigue el tratamiento de su diabetes en forma estricta, que no tenga el azúcar más de 130, el paciente no va a tener problemas. Esa sería la prevención. Entonces, llevar una dieta adecuada, hacer ejercicio y comer adecuadamente. ¿Cuáles son los tratamientos que se utilizan para evitar este problema? Uno de los tratamientos más efectivos para el control de la retinopatía diabética es la fotocoagulación retiniana. Cuando los pacientes empiezan a sangrar, lo que podemos hacer es sellar esas heridas con fotocoagulación láser. Y esa es la nueva noticia, de que tenemos el desarrollo del láser
ha sido muy favorable y podemos cerrar esas heridas sin dañar mucho. Tenemos otro tratamiento también, que son las inyecciones de medicamentos, que es anticuerpos antinucleares, que bueno, se llaman Lucentis o Avastin. Esos medicamentos son los que nos ayudan a que ya está la retinopatía diabética y se puede hacer regresión de esa enfermedad, de la neovascularización. Son vacunas que se inyectan dentro del ojo. Ese es el otro avance. Otros avances que tenemos para el manejo de la retinopatía diabética y de la diabetes en general es la ozonoterapia. La ozonoterapia consiste en la aplicación de ozono, sacar sangre, ponemos ozono en la sangre y lo volvemos a meter, y eso permite oxigenar esa área, nuestros ojos y el cerebro. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ya para concluir, ¿a dónde pueden venir nuestros televidentes a hacerse un chequeo de la vista? Estamos a sus órdenes en Aquiles Cerdán, 646 Colonia Rovirosa, cerca de la Laguna de las Ilusiones y a 3 cuadras de Paseo Tabasco. Nuestros teléfonos son Conlada 993-354-3250 y 315-6394. Bueno, pues ya lo saben, el doctor Feliciano Gon Ortiz los espera. Con esto terminamos una emisión más de Teleconsejos Médicos. Recuerda que puedes vernos las 24 horas a través de TVNet Tabasco, la nueva forma de ver y hacer televisión. Hasta pronto. Problemas en su dentadura, un equipo de profesionales le espera en el Centro de Atención Odontológica. Ortodoncias, prótesis, endodoncias, cirugías, atención a problemas de encías y huesos, trabajos garantizados que además puede pagar en abonos. Su sonrisa y salud bucal lo merece. Le esperamos a un lado de la taquería El Matador, Centro de Atención Odontológica. Abre sus puertas Farmacias Económica. Precios realmente bajos que no encontrará en otro lugar. Y para su comodidad, productos al alcance de su mano y servicio en su auto. Contamos con cabina dermocosmética y venta de productos para el cuidado de la piel. Le esperamos en Quintín Arauz, a unos pasos de Home Depot. Farmacias Económica. Ocupados en tu salud al mejor precio. No deje que su problema sea incurable. El doctor Feliciano Wong Ortiz es reconocido por ofrecerle las técnicas más avanzadas para que sus ojos no dejen de ver o vean mejor. Cirugía sin sutura y sin dolor, con pronta recuperación, amplias instalaciones y cálida atención. Además, ozonoterapia, quelación y terapia celular, tecnologías para mantenerse joven y saludable. No lo pierda de vista. El doctor Feliciano.